Kono chapach ra kapem hanak kamanik chiriha oral pokumam koy em ke ale hat tan wilam ta kamanik ken kanam nuk am pom pam pat. Una vez más estamos iniciando un programa más con el Aprendo Pokumam en casa, esperando que usted está en sintonía siempre para aprender el idioma Pokumam. En breve iniciamos nuestro programa. Hakapacham chajon kam orekish halakon shonan kalam kawaram El día de hoy vamos a ver un repaso de los temas vistos anteriormente. El repaso nos va a servir para poder aprender la pronunciación y asimismo la escritura de cada uno de las palabras vistos anteriormente. La primera palabra que vimos, vamos a ver en esta oportunidad, Ahlek. 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 Banano. También vimos chop. 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 Piña. Asimismo, alanchish. 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 Naranja. Shom. 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 Jocote. Tapal. 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 Nance. Vimos también ijir, 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 caña de azúcar o caña, shon, 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 olla. O también podemos decir tinaja, shon. Shun, cuando vamos a poseerla, digamos mi tinaja o mi olla, voy a decir no shun, mi olla, no shun. Shaht, 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 comal. Excelente. Vamos a ir pronunciando para mejorar la pronunciación. Ahora vamos a ver con las siguientes palabras que vimos también. Ka. 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 Piedra. ¿Sí? Piedra para moler. Kushual. 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 Una vez más. Kushual. Comida. Kol. 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 Escudillo. Sí. 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 Una vez más, sí, leña, leña. Ahora va a practicar en casa usted la pronunciación de cada una de estas palabras. Estos temas ya lo vimos. Sonahat na na aram pan oral, kuta orek, jar ka aram, chajon kuta orek. Algunas palabras vamos a encontrar la escritura, por ejemplo, tzahlik. Tzahlik. ¿Por qué lo vamos a escribir con i? Tzahlik. Porque cuando nosotros vamos a poseer el sustantivo, vamos a decir mi banano, por ejemplo, no tzahlik. No tzahlik.
y banana. Entonces, la escritura correcta, tzahlik. Pero cuando usted escucha a alguien hablar en pocomam, va a escuchar tzahlek. Tzahlek. ¿Sí? Incluso va a encontrar en los libros tzahlik, la escritura correcta. Vamos a repetir nuevamente ahora cada una de las palabras. Usted lo va a hacer de una manera verbal. Sholahat na'aram taqeq ta'horek. Tz'ahlek. Sha'arhat. Muy bien. Tz'ahlek. Ch'op. Ch'op. Muy bien. Alanchish. Alanchish. No, vamos a hacer una pausa. Hata waram kangin yakan naranja. En Pocomam. ¿Has escuchado cómo dicen naranja en Pocomam? Comúnmente no. Entonces, para nosotros vamos a decir alanchish. Esto es un trabajo de la comunidad lingüística Pocomam, las investigaciones, y hemos encontrado y rescatado la escritura y asimismo la pronunciación de algunas palabras. En este caso, alanshish sería una palabra nueva. Nach ak orek. Nach ak orek, nach, una nueva palabra. Alanshish, naranja. Shom. Shum. Shum. Shom. Shum. Shom. Igual, la escritura vamos a encontrar con U. Shum. En la pronunciación vamos a decir Shom. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver toda esa parte en cada una de las palabras que encontramos en su escritura. A veces, tapal, tapal, nance, ijir, ijir, caña, es caña de azúcar, ¿sí? ¿Sí? Caña, shon, shun. Shon, shun. Esto va a suceder lo mismo que la primera palabra. Vamos a encontrar la escritura shun. ¿Por qué vamos a escribir con u? Porque cuando lo vamos a poseer, por ejemplo, vamos a decir mi olla, en pocomam, nu shun. Nu shun, mi olla. Entonces, ahí se rescata la escritura correcta. Shun. Sha. Sha. Comal. Ahora, identifiquemos la siguiente. Ka. 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 Piedra para moler. Kushwan. Kushwal, kushwal, comida. Kol, kol. En algunas ocasiones vamos a encontrar con u, kul, ¿sí? Kul, kol, kul. Si, si. Leña, leña. Hata wilam, kayukingi anisi. ¿Has visto cómo lo hacen? Sí, puede ser de pino o de otro tipo de madera. Sí, leña. Shonahat, shawilat, tokorek, shakamdikon, shonaman, champa, makosh. Ahora que ya vimos la forma de pronunciación, así vimos la escritura. Ahora, que no se le olvide, siempre
aprender en el idioma pocomán. Azlek, Cho, Alhanshish, Shom, Tapal, Ijij, Shon, Shun, Shah, Ka, Koshwal, Kol, Si. Ahora ya supo cómo es la pronunciación, ahora lo va a practicar. Arhat Archapat, Rejon Chamep Makosh. Sigue pronunciando cada uno las palabras para que no se le olvide en la próxima reunión. Gracias por su sintonía al programa Aprendo Pocomam en Casa. Hoy vamos a repasar nuevamente algunas palabras vistas anteriormente en clase. Akapacham, chakon orek, shkalatikun, shunanka aram, pet orek. La primera palabra que vamos a aprender, awish, 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 milpa, awish, milpa, ik, 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 chile, oj, 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 aguacate, tzin, 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 yuca, yuca, ish, 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 whisky, whisky, mahkot, mahkot, mahkot. Mahkoy, kilete, kutwal, 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 escuela, kutwal, escuela, wachkoywal, wachkoywal, wachkoywal. Cancha. Shonanka. La siguiente palabra en idioma poco más también. Kaiwal tiwek. Kaiwal tiwek. Carnicería. Asimismo, la siguiente. Mukwal. Mukwal, mukwal, cementerio. Hata waram pamatinimit haargia sanjil. Sanjil o mukwal es lo mismo decir cementerio. Mukwal, sanjil. Patwal a om. Patwal a om. Patwal a om. Farmacia. Patwal a om. Farmacia. Rupat Dios. Rupat Dios. Rupat Dios. Iglesia. Taqayakuta olekishkala ak taqereke. Estas palabras son nuevas. Algunas no se pueden decir en Pocomam. Es una investigación que realiza la comunidad lingüística Pocomam para poder
rescatar algunas palabras en el idioma pocomam que ya no se practican en nuestras comunidades. Como por ejemplo, decimos chupatiosh, iglesia. ¿O ha oído usted cómo dicen en pocomam iglesia? No, iglesia, voy a la iglesia. O incluso unos dicen capilla, pero eso está en español. Entonces, en pocomam ahora ya vamos a poder decir rupat diosh. Rupat diosh, iglesia. Ronahat shaan arechapat kutakorek sejonacham. Ahora usted nuevamente en casa aprenda la pronunciación de cada una de las palabras en el idioma pocomam. Veamos cómo se dice la primera. Milpa. Awish. Awish. Milpa. Chile. Ik. Ik. Chile. Aguacate. Oj. Oj. Aguacate. Yuca. Tzin. Tzin. Yuca. Huizquil. Huizquil, vamos a decir ish. Ish. Ish, whisky. Vamos a hacer una pausa. Acá. Ish, también cuando el whisky es verde, comúnmente nuestras mamás dicen shashkish. ¿Sí? Cuando el whisky es blanquito, sakish. Ya cuando diferenciamos los colores, shashkish, sakish. ¿Sí? En esta parte de acá. Mahkut. La escritura mahkut. Mahkut. ¿Por qué lo vamos a escribir con U? Nuevamente la explicación. Lo vamos a escribir con U porque cuando nosotros lo poseemos, vamos a decir numahkut. Numahkut. Mi makui o mi kilete. Decimos numahkut. Entonces se escribe con U, la escritura correcta. La pronunciación, makoch. Makoch. Quilete. Kutual. Kutual. Escuela o colegio. Kutual. Kutual. Watch koiwal. Watch koiwal. Es cancha. Cuando decimos watch koiwal, puede decir en un área para poder jugar, para poder saltar, para poder correr, para poder jugar pelota. Watch koiwal. Cancha. Otra palabra nueva, podemos decir, aigual tihuec. Aigual tihuec. Aigual. ¿Por qué decimos aigual? Es donde se vende. Entonces, por ejemplo, voy a sacar mi venta. Huizam nukay. Nukayoj. Entonces, ahí viene la palabra venta. Aigual. ¿Cuál? Tihuec, carnicería. En la carnicería vamos a encontrar carnes, huesos, todo eso. Entonces vamos a decir, caigual, tihuec. ¿Por qué vamos a escribir con I, tihuec? Porque, por ejemplo, decimos la carne de cerdo, chutihuical, ah. Ahí viene la escritura, frutiwik al, ¿no? Ah,
La carne del cerdo. Entonces, la escritura correcta va a ser tiwik. Muy bien. La siguiente, muhwal. Muhwal, cementerio. Asimismo, vamos a decir sanjil. Sanjil, cementerio. Patwal aum. Patwal aum, farmacia. Pat, donde se guarda algo. Aum es medicamento, medicina. Patwal aum, farmacia. Y por último vamos a decir Rupat Diosh. Rupat Diosh. La casa Diosh es un santo, ¿verdad? Pero vamos a decir la casa del santo, no. Vamos a decir Rupat Diosh, iglesia. Rupat Diosh, iglesia. Shonahat Shawarah Betrekota Orek, Shonah Shakam Kayaka Arpan Oral, Har Shakam Kayunke, Atsi Wampan Oral, Shonahat Arechapat, Shakarpan Oral, Har Shakti Wamachahu. Ahora que usted ya aprendió la escritura y la pronunciación en idioma Pocomam, sigue practicando para poder aprender más el idioma Pocomam. Ahora vamos a repasar nuevamente cómo realizar frases en idioma Pocomam. En este caso, vamos a decir la primera: Ush, Ush, Ma, Shun. Ush, Ma, Shun. Ush, Ma, Shun. La olla está sucia. Ush, Ma, Shun. Ush, Ma, Shun. La olla está sucia. Lo ma patwal aum. Lo ma patwal aum. Lo ma patwal aum. Esta farmacia. Lo ma patwal aum. Esta farmacia. Nem ma rupatios. Nem ma rupatios. La iglesia es grande. Nem ma rupatios. La iglesia es grande. Numalsi. 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 ¿Quién? Vamos a agregar una palabra. Vamos a decir, por ejemplo, aprendimos también Numalsi Nunanit, por ejemplo. Numalsi Nunanit. Numalsi Nunanit. Mi abuela recoge leña. Numalsi Nunanit. Shekashamah kurek ha'akiron ha'aram noy. Recordemos bien de que en esta frase podemos decir también la palabra noy, en este caso, abuela. Rumal si noy. Rumal si nunanit. El significado va a ser lo mismo. Mi abuela recoge leña. Nem ma'shat. Nem ma'shat. Nem ma'shat. ¿Sí? Cuando decimos nem, vamos a recordar en la escritura. Vamos a decir nim. La escritura con i. Nim.
pero vamos a leer Nem. ¿Sí? ¿Por qué vamos a dejar la escritura con I? Porque cuando usted dice grandes son, pues es Nimaktaqi. Nimaktaqi. Ahí se rescata la escritura Nim. Entonces, por lo mismo, la investigación de la comunidad lingüística Pocomam, vamos a escribir la redacción como con I. Nimaktaqi. Pues vamos a decir Nemasha. El comal grande. Nemasha. El comal grande. Ahora vamos a seguir pronunciando un poco más con un pequeño ejercicio. Ushmashun. Ushmashun. La olla está sucia. Ushmashun. La olla está sucia. ¿Qué más se ensucia en la casa? Por ejemplo, vamos a decir que también se ensucia la piedra de moler. Después de usarla, se va a ensuciar. Arquirón, arán, ushmaka. Are, ushmaka. Shakarha, ushmaka. La piedra está sucia. La piedra para moler está sucia. Ushmaka. Shachajanach. Ushmaka. Muy bien. Ahora también, ¿qué más podemos decir que está sucio en casa? Vamos a decir también, por ejemplo, en el idioma Pocomam, Ushmapat, la casa está sucia. Pero vamos a quitar y vamos a dejarlo acá. Rajo akaham ki eorek. Ushmashun har kirom har aram. Ushmaka. Dos frases. Ushmashun. Ushmaka. Podemos utilizarlo. ¿Sí? La olla está sucia. La piedra para moler está sucia. Ronaja arlo. Lo ma patual a om. Una vez más, despacio. Un jaram. Un despacio. Lo ma patual a om. Lo ma patual. Aom. Excelente. Esta farmacia. Nem ma rupatiosh. Nem, una vez, nem ma rupatiosh. Nem ma rupatiosh. La iglesia es grande. Nem ma rupatiosh. La iglesia es grande. Ahora también podemos decir, aparte de iglesia, Kiron Aram Nacha Orek. Nema Kaiwash. Nema Kaiwash. Nema Kaiwash. Cuando decimos kai al, estamos diciendo mercado. De la escritura va a quedar como kaiwal. Kaiwal, donde hacen venta, ¿verdad? Entonces, el mercado comúnmente se presta para hacer ventas. Entonces, nema kai al. Entonces, al decir nema kai al, vamos a decir que el mercado grande. Quiero lo najat a aramlo. Numasi nu
Nanit. Rumalsi nu Nanit. Jaar. Jaar. Quiroga. Sigua. Rumalsi nunoi. Rumalsi nunoi. Entonces, mi abuela recoge leña. Recoge leña. Acá también podemos utilizar otra palabra que en el idioma pocomam también se puede cambiar. Acá también podemos utilizar Lumalsi Nutat, por ejemplo, mi papá, Lumalsi Numam o Nutatit. Entonces, las palabras que ya vimos en clases anteriores, podemos utilizar acá en estas frases. Igual lo Hakirona Aram Nemma Shaht. Nemma Shaht. El comal grande. O también Kiroha Aram lo Nem Ma Ka. Nem Ma Ka. ¿Sí? La piedra para moler grande. Nem Ma Ka. Kiresh Kak Amro Na. Ayunken Gatsi Wam Nakor Orik. Nakor Orik. Una pequeña frase en idioma Pocomam. Hoy aprendimos cómo poder escribir una frase en el idioma Pocomam utilizando las palabras vistas anteriormente en cada tema. Hat shala kainke katsiwa ha'ar kainke opanka oran. Runa hat shatsiwa ha'ar shakar panka oran lejona cham. Ahora usted sigue escribiendo y practicando la forma oral de cada una de las palabras. Tioshikor umare ulkat, hatna waram, ha'ana wilam, hayon kanam chile japoral pokomam. Gracias por su sintonía, asimismo por estar ahí pendientes sobre el aprendizaje del idioma maya pokomam. El día de hoy vamos a aprender nuevamente algunas frases, repasar algunas palabras en idioma pokomam. Hat shawila ti hayon kakatsi wam, hanaj korkorik, rona, nkalao hayon kakatsi. Asimismo, vamos a aprender la escritura de una oración en idioma Pocomam y su forma también de poder ir practicando oralmente. Vamos con la primera frase, la primera oración. Anyo re yo macho. Despacio, anyo. Re, yo, ma, cho. Anjo, re, yo, ma, cho. ¿De quién es esta piña? Anjo, re, yo, ma, cho. ¿De quién es esta piña? Una vez más. Anjo, re, yo, ma, cho. ¿De quién es esta piña? Hakiro nakaham hanacha orek. Podemos utilizar otra palabra en lugar de piña. Chop, por ejemplo. Podemos utilizar otra palabra. Mishkak antikon hanach orek. Paar. Anyore yoma shaht. Anyore yoma shaht. Hanach chapach. Una vez más. Anyore yo ma shaht. ¿De quién es este comal? ¿De quién es este comal? Ha'ar kiro ha'aram hanach cha'orek pa'oral. Hat kiro natsihwam. Are wachajuj. Usted puede ir practicando con otras palabras.
Por ejemplo, anjore yo matzahlek. Anjore yo matzahlek. El aprendizaje que vimos anteriormente es las frutas, castilel, dijimos que tzahlek es banano. Tzahlik, la escritura. Anjore yo matzahlek. Y Shep Korporikte Karnam. Tres oraciones hemos realizado con la misma frase. Anjore yo matzahlek. Anjore yo ma sha anjore yo ma cho rona hakiro na tsi kwam kutapore are wachahu. Puedes seguir escribiendo las palabras en el idioma pokomam. Vamos a ir con la siguiente frase. No angio Ahpare wi wileh nah wach koiwal. Ahpare wi wileh hunah. En donde hay una adquirona aram. Ahpare wi wileh nah wach koiwal. Wach koiwal es una cancha. Entonces vamos a decir en poco más. Ah, padre, we will honar watch koiwal. ¿En dónde hay una cancha? Jaar kiroga aram. Asimismo, también podemos utilizar. Ah, padre, we will honar koiwal. Ah, padre, we will honar koiwal. Janar chapach, una vez más. Ah, pare, wi, wi, le, honar, kutwal. ¿En dónde hay una escuela? Kiro. Jaar, kiro, aram. Asimismo, podemos decir. Ah, pare, wi, wi, le, honar, kaiwal. Tiwek. Ah, pare, wi, le, honar, kaiwal. Tiwek. Ah, padre, wi le hunaj kaiwal tiwek. ¿En dónde hay una carnicería? Muy bien. Como estamos en este proceso de repaso, usted puede ir colocando otras palabras acá como ejercicio para ir practicando las frases en idioma pokomam. Aquí hicimos tres oraciones. Acá hicimos tres oraciones. Ahora vamos a ver la siguiente. Rona hatkiro naula eja ana kahon chahon cha aporek lajo. Rena nim sam take aporek eja ar na kamam kurek take aporal. Luchal dij machop nunanit. Luchal dij machop nunanit. Duch al dir macho lunani. Acá estamos diciendo mi abuela pela la piña. Duch al dir macho lunoy. Mi abuela pela la piña. Ja adquirió para duch al dir macho nutut. Mi mamá pela la piña. Jaar kirona kaham laho nutat. Mi papá kirona para duchalir macho nutat. Ir practicando con otras palabras para poder ir mejorando la forma de pronunciar. Jala la janachar korporik. Hoy en hoy no lo om, tan lo ma sha. Hoy en hoy, no lo am, tan lo ma sha.
Vamos a ir despacio la pronunciación. Hoy em wi nala am ta lo ma sha. Hoy em wi nala am ta lo ma sha. Espero que compre este comal. Una vez más, voy en wi na lo onta lo ma sha. Como estamos hablando de comal, podemos aquí cambiar y poner otras palabras. Quiero un pacajam, pacanaj orek. El batidor, por ejemplo, en poco más. Hoy en wi na la onta lo ma sharo. Lo misma frase, solo cambiamos la palabra. Acá dijimos de qué era sha y la hoja era sharo. Hoy en wi na la onta lo ma sharo. Espero que compres este bastidor. Rona hat chawila kayun kesh kats iwa bihar shkatar panha oral tajekuta orek. Hanaj kor orek y hanaj. Comúnmente en nuestro idioma pokoman vamos a aprender a pronunciar algunas palabras y poder escribir oraciones en idioma pokoman de este orden. Anjo reyo masha. Anjo reyo masalek. Jaar shaar. Ahpare wi wi. Wile junaj huachkotwal. Ahpare wi. Wile junaj kotwal. Shaar. Luchaldij macho nanit. Luchaldij macho. Nutat. Así también podemos decir que voy en wi na lo omta lo ma sharo ojaash kirosha lo ma sha. Voy en que hat are chapat shek am kurek kengi katsi wam na hanak korkorik. Espero que allá en casa usted haya aprendido la forma correcta de redactar una oración en el idioma pokomam.